Hola televidentes, ¿cómo están? Como todos sabemos, cuando yo estoy con sobrepeso o inclusive tengo obesidad, ¿qué nos recomiendan los médicos, los entrenadores o los especialistas en medicina deportiva? Que hagamos trabajo cardiovascular. Claro que sí, es la forma más fácil de quemar calorías. Y si yo me muevo, camino, troto, nado, monto en bicicleta, tengo mi elíptica, estoy inclusive haciendo un ejercicio que me va a quemar más calorías que otros, como por ejemplo hacer trabajos de fuerza, hacer trabajos de abdominales. Si yo combino los trabajos de fuerza con trabajos abdominales, obviamente voy a predisponer más la quema de calorías. Hoy en Actívate con Tena te traemos ejercicios aeróbicos sin impacto. ¿Por qué sin impacto? Porque tenemos una población allá donde están ustedes que tiene problemas de rodilla, de cadera, de columna, de tobillo. Son los abuelos, son los papás, o son los hermanos, son las tías. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajos preventivos en vez de hacer enfermedad. Muy bien, aeróbicos sin impacto son aquellos aeróbicos donde yo hago esquemas corporales de movimiento y no hago saltabilidad. O sea, que mis rodillas, mi cadera y mi tobillo están simplemente apoyadas. Otra cosa, cuando hago aeróbicos sin impacto, promuevo la densidad ósea, o sea que no vaya a tener osteoporosis ni osteopenia, que es antes de la osteoporosis, y voy a mejorar esa parte también, la parte de estabilidad. Muy bien, vamos a comenzar sin brazos en este momento y moviéndonos, elevando un poquito las rodillas. Ojo, todo lo que hagamos tiene después un trabajo con los brazos y vamos metiendo esquemas corporales que también te van a ayudar a tu motricidad. Ahora, elevamos más la rodilla, va, mira que aquí simplemente elevo, pero no caigo fuerte. Eso se llama sin impacto. 10, 9, 8, 7. Y en la próxima le metemos los brazos. 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tocar la rodilla con la mano contraria. 1, 2, 3, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La barriga contraída, el abdomen contraído. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tomo aire y ojo, televidente, si no has traído tu agua, después de la pausa trae agua y toalla. Necesitamos buena hidratación. Ahora, manos quietas y vamos con talón atrás. Eso, sin impacto. Mira, inclusive cuando llevo el apoyo del pie, no suena, no se siente, porque no tiene que ser fuerte. Va. Talón casi a tocar. Y en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, metemos una cabinita, míralo, para que el pectoral y los brazos también se tonifiquen. 20, televidentes. Cuenta conmigo, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso, respiro. Nunca te detengas del todo. Vas bajando la intensidad y vas bajando la frecuencia cardíaca hasta que te quedes quieto. Muy bien, antes de irnos a la pausa, vamos a combinar 8 y 8 de los dos que acabamos de hacer y con brazo, ¿de acuerdo? 8 trabajos, 8 del talón atrás y vamos combinando. Televidentes, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y te dejo tarea. Antes de llegar al proceso central, hacer esta combinación. Si te cansas, paras y vuelves a empezar hasta que volvamos. No te quedes quieto, actívate con Tena. Televidentes, como vamos a hacer trabajo cardiovascular aeróbico sin impacto, necesario tener nuestra agua, hidratarnos antes, durante y después. ¿Para qué? Para evitar una fatiga mayor. Muy bien, televidentes, vamos a retomar entonces. Vamos a partir del ejercicio inicial, el 1 y el 2, con los que quedaste en la tarea.
y luego vamos a hacer nuevos ejercicios. Entonces retomemos 8 y 8 una sola vez y metemos un tercer esquema corporal. Vámonos, televidentes, no nos enfriemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Ojo pues, vamos sin brazo a llevar lateralmente cada pierna y lo llevamos 20 veces. Televidentes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora menos, hagamos 15 y llevamos los brazos arriba al mismo tiempo que vamos alternando la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y tenemos el tercer esquema. Caminamos, respiramos y empezamos a juntar 8, 8 y 8 y ahí tenemos ya 3. Ánimo pues, televidentes, que esto está muy interesante. Si quieres poner música, la que a ti te guste, si te basta con la que está sonando con nosotros, dale. Entonces, memoria motriz, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Piernas a los lados, brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y como la idea es también engañar el cuerpo, empecemos de atrás para adelante y hacemos una serie más. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué sigue? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Y cuál termina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te invito a tomar agüita y a secarnos la cara. Muy bien, televidentes. Ojo pues, no solamente estamos quemando calorías y bajando de peso, estamos poniendo esa memoria motriz a trabajar, ¿cierto? Tomamos agüita, nos hidratamos con un poquito y seguimos, televidente. Muy bien, perfecto. Cuarto esquema. Ahora, es simplemente llevar las manos a la cintura y cruzar el talón por delante del pie. 1, 2, 3, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, crúzalo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Todo lo que pueda hacer tu cuerpo. Ahora, los brazos van a acompañar con una flexoextensión de codo. Ojo, que tengo unas mancuernitas en la casa, las quiero usar, quiero ponerle un poco más de carga, hazlo. Televidentes, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, puño cerrado, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, cuatro esquemas. Así que empiece a poner esa memoria a trabajar. ¿Cómo se llama? Memoria motora o memoria motriz. Son cuatro ejercicios, 8, 8, 8 y luego nos vamos a devolver. Cuando tú estés por allá en el sexto, ya debes estar pensando cuál será el que sigue para hacer conexiones. ¿De acuerdo? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Televidentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Televidentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es el último? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Hasta dónde llega la capacidad de memorizar? Hasta donde tú la entrenes. Aquí la estamos entrenando. Muy bien. Respiramos. Vamos de atrás para adelante. Empezamos con el último. ¿Listo, televidentes? Cuatro ejercicios. Va. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lado, brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talón cabina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cruzado rodilla mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genial, genial que fluya. Genial que el cuerpo me responda, no solamente en la parte cardiovascular, sino en la parte mental. Si tú te guías por un entrenador, siempre vas a conseguir tus objetivos. Si tú trabajas solito, ya lo sabes hacer, pero hay cosas que de pronto necesitas un guía. Agüita. Muy bien, televidentes, nos vamos a atrever a hacer un quinto. ¿Será que sí podemos? Claro que sí podemos. Ese quinto es elevar la rodilla tocando los dedos por dentro. Profe, que a mí no me da sino tocarme la pierna. Hágalo, pero la idea es esto. Y vámonos con 20, lo entrenamos y lo metemos al esquema corporal. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Inclusive aquellas personas que quieren hacer solo cadera, háganlo en la cadera, no tienen que bajar el tronco, no es la idea. Muy bien, ahí tenemos nuestro quinto. Vamos desde el 1 hasta el 5, 8, 8, 8, 8. Listo. Televidentes, preparados, conexión neural y nos vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talón cabina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lado, brazos arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzado, bíceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el último toque por debajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí los voy a dejar descansar un momento. ¿Listo? Porque vamos a devolvernos. Nos secamos el rostro. A mí ya me cayó la primera gotera al ojo y es demasiado maluco, pero para eso está la toalla. Para eso está la toallita. Muy bien, televidentes. Esas personas que sudan mucho haciendo ejercicio, y como yo, por ejemplo, nos cae a los ojos, es bueno la balaquita de toalla. Eso hace que yo no me distraiga en el momento de hacer ejercicio. Respiro, ya me sienten agitados. Espero que ustedes también. Nos devolvemos. ¿Con qué? Con toques por debajo rodilla. 8, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cruzadito. Bíceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lateral, brazos arriba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talón cabina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cruzadito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto me da 8 por 5? 40 movimientos. Televidentes, 40 movimientos seguidos sin parar, alrededor de un minuto. Muy bien. Respiramos. Y bueno, ahora vamos a coger uno por uno esos 5 para la parte final y lo vamos a hacer cada uno con descansos de 20. 20 repeticiones con descanso. Yo creo que nos da, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo tenemos? Excelente, tenemos 4 minutos, televidentes. Cada uno un minuto, ahí nos va. Si lo aceleramos un poquito, hacemos los 5. Muy bien, 20, cruzaditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cómo descansamos? Caminando. Nos llenamos de oxígeno. Ya pensaste en el que sigue, ¿cierto? ¿Cuál es? Talón cabina, ¿cierto? No fuimos. 20. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, caminata. Soltamos, vamos para el tercero, elevación de brazo, pie lateral o cadera lateral, como lo quieras llamar. Televidentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, caminata, respiro, vamos para el cuarto. ¿Ya te acordaste del cuarto? Cruzando el pie, haciendo flexión. ¿Listo? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y nos falta el último, ánimo. Respira profundo, un minuto, aquí lo tenemos, tocando por detrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y coronamos, televidentes. Ejercicios aeróbicos sin impacto, control del peso, tonificación y trabajo neural. Nos vemos en nuestro próximo. Actívate con Tena. Vamos a estirar un poquito.